que ese es escándalo. Suena como una comparsa de carnaval. ¿Una comparsa? Yo quiero ver eso. Gallo, es una comparsa de carnaval. ¿Una comparsa? ¿Pero a qué se debe esto? Atención, atención. Anunciamos a todos los pobladores de nuestro pueblo de Bejucal el comienzo de los festejos por el fin de año. Ah, así que es eso. Atención. Si es que ya es fin de año. Por eso tanto barullo. ¿Y qué hace la gente en esas fiestas? ¡Qué pregunta! Pues es lo que hacen en todas las fiestas. Se come, se bebe, cantan. Y lo mejor, mucha música para bailar. Nunca he visto una fiesta así. ¡Oh! Siento que se me van las patas de ganas de bailar. ¿Y a mí? Esta fiesta no me la pierdo por nada del mundo. ¿Qué estamos esperando? ¡Vamos! Atención, atención. Recordamos que para nuestra fiesta de fin de año se escogerá un animal que representará a la mejor comparsa de nuestro pueblo. Dicho animal deberá ser considerado como el más fuerte y bravo. Repetimos, el más fuerte y bravo. ¡Los esperamos! El más fuerte y bravo. Vaya, ¿qué ocurrencia? Tú sabes lo que quiere decir bravo. ¿Pero qué se habrán creído las personas aquí? ¡Fuertes somos todos! Pero papi, ¿a qué se refieren cuando dicen bravo? Se refieren a mí, bonita. Para mí, todo está muy claro. Bravo es el más apuesto, listo y sensacional de todo el corral. Y eso es lo que me hace el más indicado para ser el dueño de toda la fiesta. Y ahora me marcho al pueblo que me debe de estar esperando. ¡Y que nadie me siga! ¡O se los verá conmigo! ¡Ese es mi gallo! ¿Qué se ha creído? ¿Qué derecho le dan no dejarnos ir a la fiesta? Ya se los dijo. Nadie aquí es más bravo que él. ¡Eso es lo que se cree! Yo también me voy al pueblo. Y ni el gallo ni nadie me lo impedirá. Le demostraré a ese fanfarrón que más bravo que él soy yo. Oh, el gallo ha sido más bravo que yo. Me ha caído a picotazos y casi me despelleja. ¡Lo sabía! Nadie es más bravo que mi gallo, porque nadie da más picotazos que él. ¡Se acabó! Si bravo es quien da más picotazos, entonces el gallo no podrá conmigo. Tengo la piel más dura y no podrá hacerme daño. Le enseñaré lo que es bueno. ¡Sí! ¡Acaba con él, papi! ¡Oh, oh! El gallo de esta sí que no se salva. De esta se queda sin pico. O peor, sin plumas y cacareando. Gallo, no te equivoques conmigo. Te voy a... ¡Yupi! ¡Eso es, papi! ¡Déjalo como el gallo de Morón! ¡Pim! ¡Pam! ¡No puedo creerlo! ¡El gallo se ha vuelto una fiera! ¡Me ha caído espuelazo por todos lados! ¡Casi me mata! ¡Ese gallo sí es bravo de verdad! ¡Ah! ¡El gallo! ¡Se convencen de que como mi gallo no hay nadie! ¡Es bravo! ¡Porque da más picotazo!
es más bravo porque da más espuelazos. Entonces, vencedor en la esquina roja. ¿Quién es aquel? Oiga, ¿usted? ¿Sí? ¿Piensa salir a alguna parte? ¿Al pueblo? Pero el gallo está afuera. Piensa salir con esa bestia suelta. Otro que no hará el cuento. ¿Y bien? Es que no hay nadie más que sea lo suficientemente bravo para enfrentar a ese gallo del diablo. ¿Alguien más? No sé, pero creo que ya no podremos ir a la fiesta. ¿Por qué mejor no buscamos un tiburón gallo o un drago gallo para que lo enfrente? O un gallosaurio. Pero tendríamos que ir a buscarlo a otro pueblo. ¡Ay, por favor! Admitan que no tienen coraje para enfrentarse a mi gallo. No hay nadie más guapo, fuerte y bravo en... ¿Qué tal, compañeros? ¿Por qué esas caras? ¡Está vivo! ¡Vio al gallo! ¡No le hizo nada! ¿El gallo? ¡Ah, sí! El gallo. Verán, como todos estaban muy asustados, fui a verlo y a tratar de convencerlo de su mal comportamiento. Pero ante tal actitud, no me quedó más remedio que demostrarle que ningún alacrán con clase cree en gallos guapos. Eso fue todo. ¡Se va a quedar así para siempre! Oh, no, no, no. El efecto de la picada solo durará unas horas. Después, volverá a la normalidad. Eso, señores, si es ser bravo, ¡bravo de verdad! Bien, ahora me marcho. Hay fiesta en el pueblo y el gallo ya no será problema para nadie. ¡Nos vemos! Thank you.